El municipio de Bonao, cabecera de la provincia Monseñor Nouel, es el centro de una polémica luego de que los regidores y el alcalde implementaran una ordenanza que les aumenta el salario en un 50%. Es que cuando a una persona se le pone a administrar las cosas públicas, no puede estar tomando las cosas así a la ligera y tomando decisiones que afecten los intereses de la gran mayoría. El país no aguanta la carestía, este país está pasando hambre. Nosotros hemos tildado esa resolución de oportunista y trepadora. Una resolución que tiene todos los visos de irregularidad. Porque la ley es clara y establece que los regidores tienen que actuar de forma honorífica. Que si tú investigas los libros de la alcaldía, más de un 50% de las secciones no las realizan esos señores, esos tulpenes, pero cobran 60 mil en la actualidad. Aunque las sesiones están establecidas el último miércoles de cada mes, el pasado 14 de enero, los concejales de Bonao convocaron a una sesión extraordinaria, donde aprobarían el presupuesto municipal del 2022. Sin embargo, en dicha sesión, los ediles y el alcalde, además de conocer el presupuesto, decidieron aplicar la ordenanza 02-2016, que aumenta el salario del alcalde de 100 mil a 150 mil pesos y el salario de los regidores de 60 a 90 mil pesos. Esto porque, de acuerdo a las autoridades administrativas y fiscalizadoras del ayuntamiento, la entidad en este momento ya está en condiciones de asumir los aumentos. La relación no es que la administración hizo un aumento de salario para el Consejo Regidor y el alcalde, la vicealcaldesa. Esa es una ordenanza que data del año 2016 acá, que lo aprobó otro consejo, porque los consejos de regidores, al igual que los legisladores, no pueden aprobar aumentos para ellos mismos, porque la ley lo prohíbe. Ahora bien, un consejo de regidores, un Senado de la República, una Cámara de Diputados, sí puede hacer cualquier tipo de aumento, pero para un periodo posterior. Entonces, lo que ha ocurrido aquí, que aquí ha habido un problema con esa ordenanza de ese tiempo, porque para nadie es un secreto que el Consejo de Regidores, por lo menos el que está aquí ahora, no tiene absolutamente ningún tipo de beneficio prácticamente por ningún lado, porque las cosas se están haciendo transparentes. Cabe destacar que los concejales de este ayuntamiento, de acuerdo a las autoridades, solo reciben una asignación de combustible, no así viáticos ni dietas. ¿Pero de dónde saldrían esos fondos? El Cabildo recibió un aumento sustancial en los ingresos que entrega la Liga Municipal Dominicana y que impactará directamente el presupuesto del año 2022. El presupuesto de la aquí aumentó un millón y algo. Supuestamente, según ellos, es aprovechando que el presidente de la República le hace entrega de un aumento por vía de la Liga Municipal Dominicana a todos los ayuntamientos a nivel nacional. Ellos aprovechan ese aumento, esa concesión que le hace el presidente de la República a todos los ayuntamientos, y aprovechan entonces queriendo traer por los cabellos la resolución del año 2016, donde se le hizo un aumento salarial, o donde ellos resolutaron mediante sesión haciéndose un aumento salarial. Entonces traen esa resolución por los cabellos argumentando de que ya el ayuntamiento estaba en las condiciones económicas para ellos poner en práctica esa resolución. Pero para la población, la decisión de aumentarse los salarios es una puñalada trapera. Porque es un aumento que da lástima, que como estamos en plena pandemia, como está la situación económica de nuestro país, esos muchachos, esos hombres, que lo que ganan son 4 y 5 mil pesos, que son los que de verdad merecen que el sueldo se lo lleven a 20, porque son los que de verdad trabajan, deben de analizarlo, deben de pensarlo. Nosotros no podemos permitir que solamente un solo regidor, Aliberto Peña, se atreviera a enfrentar y a decir que no estaba de acuerdo con ese aumento.
solo un solo regidor, eso es penoso. Nosotros vamos a rechazar ese aumento porque entendemos que no, que deben de pensar en esos pobres infelices que están ahí trabajando para aumentarle el sueldo a ellos. Nosotros como Marcha Verde, como Comité de Defensa de Bonao, nosotros creemos que eso es una burla para este país, porque es que este país se está cayendo muerto. En este país hay mucha hambre. La carestía está acabando con este país. Sin embargo, el alcalde afirma que no hay vuelta atrás en la aplicación de esta ordenanza. Ya ahora los estamentos correspondientes, nosotros somos un país donde hay un Estado de Derecho, los estamentos correspondientes que puedan pronunciarse sobre ese asunto no hay ningún inconveniente. Lo que pueda arrojar, por ejemplo, el Tribunal Superior Administrativo con relación a ese tipo de cosas, entonces será respetado por el Ayuntamiento y por el Consejo de Regidores. Lo que pasa es que yo, con 424 millones que trajo el Presidente de la República aquí para obras, 50 millones que tiene el Ministerio de Obras Públicas para aceras y contenedores, más 10 obras del presupuesto participativo que tenía que ser aprobada en este presupuesto y 5 parques, yo no podía darme el lujo tampoco de que aquí hubiera un encharcamiento y un problema con relación a eso. Entonces yo soy una gente que cierro páginas. Ya esto se hizo, que vaya a los estamentos correspondientes y de allá para acá lo que vengan como decisión del ámbito judicial y competente en términos administrativos, entonces será asumido por la alcaldía y el consejo. Como es un mandato de la ley, se suponía que nosotros debíamos haberlo ejecutado. Sin embargo, no se ejecutó. ¿Basado en qué? Los argumentos nuestros fue, señor alcalde, dado que hemos encontrado una situación económica deplorable en el país, dado que tenemos una situación de emergencia producto de la pandemia, los regidores no vamos a ejecutar, no vamos a pedir a usted que se ejecute esa ordenanza. Dejémosla para cuando haya mejorado la situación. La situación que hoy se vive, todo se ha disparado, todo ha aumentado a un 40, un 50, un 60%, nos obliga a nosotros a buscar la forma de percibir mayores ingresos. Me molesta mucho y lo digo de manera sincera, que un regidor de eso dijera que eso era irreversible, que esa resolución era irreversible y que no había marcha atrás. Es que eso no es así. Nadie está por encima del pueblo. Nadie está por encima de la ley.